plato de dulces. Bienvenidos a un nuevo video. Sé que tengo tiempo sin grabar videos y yo sé que muchos de ustedes están como preguntándose, oye, ¿por qué Shakira tiene tiempo sin grabar videos? Pero aquí estoy en un parque que se llama El Olivar y pues está bien bonito. Tiene bastante grama, las personas vienen y también dicen que hay muchos turistas, así que está bonito. Vine con varios compañeros del trabajo porque hoy fue nuestro almuerzo navideño. Nos llevaron a un restaurante por aquí y fue bien chévere. Y bueno, grabé un poquitito nada más por allí, les voy a mostrar en cualquier momento. Así que bueno, he grabado también varias partecitas caminando por aquí y luego se las voy a mostrar. ¡Hola! Sé que muchos de ustedes se preguntarán por qué mis últimos videos han sido muy escasos e incluso el último video fue como una historia cómica, que fue lo de los tipos de amigos secretos. Pero sé que muchas personas estaban también esperando que yo publicara un video así como de las noticias, de lo que está pasando en Venezuela y de lo que está pasando en muchas partes, acá en Perú con lo del presidente PPK y también con lo de los niños que no pudieron salir de Venezuela y tantas cosas que están pasando. Pero créanme, también han pasado muchas cosas incluso en mi vida. Es por eso que quizás no les he querido como grabar videos de cosas tristes, sino que mis videos son positivos. Me gusta siempre como mostrarles sitios nuevos y la verdad tengo mucho tiempo sin ir a sitios nuevos. Hoy estoy paseando por aquí, pero la verdad tenía mucho tiempo sin pasear por algún sitio. Pero prometo que lo voy a hacer, voy a planificarme por lo menos una vez a la semana o una vez a las 2 semanas, algo así. Y los voy a pasear por varios sitios para poder mostrarles sitios y poder hablar más tranquilamente. Y por allá están unas muchachas que trabajan conmigo y ustedes saben que yo soy muy penosa cuando hablo. O sea, me da vergüenza. Y ellas me están mirando y me está dando vergüenza. Están por allá. Las voy a poner en zoom. Por allá me están mirando. Ellas dos. Comida variada. ¿Qué más? Esto es comiendo como que pulpo al olivo. Pulpa, pulpo al olivo. Pulpo al olivo. ¿Qué cosa otra? ¿Qué otra cosa no conocía estas dos cositas? Son quiches. Y esto no sé qué es tampoco. Quiche. Esto. Quiche. Y esto. También, es que hay de acelga y hay de jamón y queso. Yuco, arroz, choclo. Ella es la maestra. Bienvenidos a mi programa de cocina. Les voy a enseñar cómo es que una venezolana mezcla todo lo posible de un peruano. ¡Qué mala! Ah, esto es caucao, creo. No, no sé qué es esto. Mi plato de dulce. Están los chicos del trabajo, Lucecita, por allá el otro comiendo. Cuidado, engorda. Rencito y Flor. Y creo que aquí se ve oscuro, ¿no? Se ve oscuro. Ya, este regalo es para una persona que me ha cuidado mucho este año. Esta persona me
especial. Sí, me ha apoyado un montón, la verdad, en la oficina. Me ha ayudado a crecer bastante también. La verdad que lo aprecio un montón. Lo aprecio, hombre. No soy muy bueno para esto, pero el tema de eso lo doy. Es igual. Cada vez que entra a la empresa trae mucha alegría. Es una persona. Es una persona que me ayuda a creer nuevamente de lo que es el amor. Este regalo es para mi amigo. La memoria de Shakira. Carolina, Carolina. Encima por unas pocas palabras. Este pequeño detalle. Es que está hablando a la cámara. Muy especial. Nadie es especial para Jaime. Para una persona que en realidad nos está cuidando mucho a todos, en realidad. A Carolina. Ah, no soy yo. Es aquí. A los dos. O sea, no a todo el equipo. Mira, a mí también me ayuda mucho, ¿verdad? Porque me ha aliviado mucha parte de la charla. Esa persona está. No soy yo. Dale la izquierda, espero. Este es una de las alternativas que mi amigo o amiga secreta había pedido. Me costó un poco. Me costó un poco, sinceramente. Es una persona que vive bastante lejos de la oficina. Provincia. No puede pero ser. Pero en verdad. El tema de su pedido iba a ser un poco complicado porque iba a llegar hasta otro día. Pero igual era una alternativa. Ah, es verdad que Jorge trabaja acá, pues. Así te voy a llevar. Es una persona muy importante y muy valiosa para la oficina. Ay, yo. Oh. Yo. Es una persona que. Pero mira su cara. No, es una persona que al final de cuentas. Es la persona que da soporte. Ay, yo. Ay, la chata. Yo. La más importante. La persona más colaborativa, porque cuando tú le pides algo, siempre está ahí para ayudar. Ah, no soy yo. No soy yo. Siempre está dispuesta a apoyarte y te dice sí en todo. Necesito. Ah, no soy yo. Mira. ¡Ay! La persona me ha enseñado mucho este año. Ay, yo. Todo año. Quiero grabar mi discurso. Mi amigo secreto o amiga secreta es Carolina. Mira. Desde que vino a la oficina, vino a alegrar a todo el mundo. Nos vino a unir porque estábamos todos esperados por el lado. Y me ha sido muy difícil conseguirlo. He caminado mucho, me han apretado mucho. Pero vale la pena. Es real. Un solo de giro. ¿En serio? La impresión que es
¡No! ¡Ah, no!